pasar. No conviene. La meningitis es muy contagiosa. Solo desde la puerta. Mandan interna a un colegio en Francia. Quieren que perfeccione el francés y alejarme de este pueblo. Me voy mañana. Te estamos esperando, Fermín. Ya sabes que nos han invitado a la tribuna y no conviene llegar tarde. ¿Ha vuelto tu novia? Creo que está guapísima. ¿Qué has metido? Me encontré con unos amigos en el desfile por las calles. La soldadica nos preguntó por ti. Hay que ver lo guapa que se ha puesto esa chica. Y lo buenísima que está. Ya la he visto, disfrazada de señora mayor. Me dijo que no faltes a la fiesta que dan sus padres esta tarde, que irán también Pepe, Carlos y Juan Luis. No pienso ir. Además, estoy enfadado con ellos. Ay, hijo, qué rarito te estás volviendo. ¿Qué tal la fiesta? Un rollazo. Los únicos que se comen alguna rosca son los tenientes y los alféreces. Yo no sé qué tienen los uniformes que las vuelven tarumbas. En el fondo todas son unas putas. Hombre, no digas esas cosas. Y la más puta de todas, esa que era tu novia. ¡Retira lo que has dicho! ¡Retira lo que has dicho! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que Fermín se ha vuelto loco! ¡Te mato! No lo maté. Hasta ahí podíamos llegar.